Hey, ¿qué tranza, gente? Bienvenidos a otra nueva aventura aquí en Red Dead Online. Y miren cómo está Crips. Ese atuendo le queda de lujo, ¿no? O sea, se lo puse, o sea, la hostia se ve. No sé por qué no me dan ese maldito conjunto. Y como no puede faltar el aullido en este canal, creo que sí, un clásico. Qué buena adquisición hice con ese maldito aullido, ese maldito gesto, carajo, creo que sí. Puse la mesa de producción. Vamos a vender mercancía en esta ocasión, gente. Vamos a ganar $37.50, creo que sí. La mano del buen Crips, este negocio se lo recomiendo que se asocien con el Crips. La verdad es que es útil, ahí puedes llevarle los animales muertos, todo lo que te halles. Y ya ven que nunca falta aquí en Red Dead Online o en Red Dead Redemption, ¿no? Los animales que se te cruzan, los que atropellas, los que te hayas muertos. Es la hostia, es dinero fácil, o sea, puedes ir cabalgando y te encuentras. Es más, yo casi nunca mato animal, la verdad es que no me gusta porque está bien brutal esto. Este juego está demasiado realista, hasta cómo chillan los animales cuando los matas. Nomás mato, no sé, a los pumas o los que te quieren tragar a ti vivo, eso sí los mato con gusto, creo que sí. Pero fuera de eso, los que atropellas o te los hallas ahí, la verdad es que hasta, no, es por donde lo veas, es dinero fácil. Se lo llevas a Crips y él le saca provecho, los despelleja las pieles. Vamos, estamos vendiendo las pieles, todo lo que le saca a los animales. Miren, ahí casi se me atropellan dos ardillas, ya les digo, hasta sin querer. Es que los acumulas en tu bolsita, los animales. Los guardas y ya no hay una chance que tenga, los llevas al campamento, se los das a Crips y ya lo abasteces, o sea, sin gastar nada, se los urbe, sin que se van presionando. La verdad es que es un buen negocio. Vamos a cabalgar hasta Valentine. Les recomiendo cuando vayan así, cabalgando así con carreta, lleven mercancía. Primera persona, miren qué hermoso se ve este juego en primera persona, la verdad, se los juro. Juegazo de la maldito año, creo que sí. De la maldita fucking historia. Bueno, tenemos que ir hasta Valentine, así que vamos a darnos prisa. No creo que se traguen toda la cabalgada, ya se la saben, aquí es Express. Hacemos un pequeño corte y en un dos por tres aparecemos ya en la zona. Se lo saben, aquí vamos al grano, lo interesante. Hacemos un corte y enseguida regreso, creo que sí. Gente, ya estamos aquí, miren, apenas ya vengo llegando a la zona de Valentine y ya se escuchan los balazos. Aquí este juego te pide, pero más este juego te pide que llenes de balazos a todos, creo que sí. Ya tenemos nuestras armas listas. Vamos a dejar la mercancía aquí para que no sufra daños mientras vamos a limpiar la zona, creo que sí. Vamos a ver dónde están esas ratas. Miren, mi atuendo parezco un maldito auténtico guerrero mexicano aquí de la revolución. ¡Muérase, croxirotas! Dejen a mis compas en paz, que son los que me van a comprar la mercancía. ¡Mete ratas antes de esa piedra, engendro! ¡Oh! ¡Mato! ¡Croxi, no se lo toco! ¡Engendro, déjalos en paz! ¡Déjalos, Croxi! Ya, creo que ya les despejamos, ¿anda? Creo que sí. Vamos a... O sea, sabemos esculcar cadáveres aquí. Es como money, 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 money. Aprende algo, dinero, creo que sí. Clásico. Miren, que les digo, o sea, un coleccionable en fa, aquí se hace dinero fácil, creo que si hayas todo. Hasta te abasteces, no tienes que ir a la tienda a comprar cosas, sacas todo de lo que esculcas, creo que sí, es un secreto que todos saben, creo que sí. Mira, otro coleccionable, vamos con todo el padre, vamos por la mercancía, la entregamos a cobrar, o sea, sí, pero nunca, creo que aquí nunca puedes jugar tranquilo, siempre hay plomo por todos lados. Vamos a ver si no nos hallamos jugadores por aquí. Oh, creo que hay unos lejitos de nosotros. Muy bien, entregamos la mercancía, creo que sí. Ahí está Easy Money otra vez, creo que sí. Oh, ahí viene una rata y esta cosa no reacciona, creo que por esta. ¿Qué quieres aquí, Kevin? Se llama Kevin. ¿Qué quieres aquí, maldito Kevin? Estás trabando en mi transacción, o sea, si gustas, gracias. Creo que captó el mensaje, ya se fue para allá, no sé qué carajos quería, pero ya está. Misión superada, vendimos la mercancía de manera exitosa, claro que sí. Eso es lo que les digo, $37 a la bolsa en fa. Les digo, yo casi nunca abastezco el negocio, salvo cuando encuentro animales así. Se los llevo a Crips en una vueltecita y si mueren, mira, ya casi tengo $8,000, cosa más con todo el power. Ahí está el maldito Kevin. Oh, tenemos un coleccionable. ¿Qué onda, mi Kevin? A ver si capta con un aullido aquí. Casual se lo damos a la gente con un... con un aullido, vamos a tener el coleccionable. Ahí está, con que eso es lo que estás haciendo, maldito Kevin Engendro. Vamos, que es lo que es, dos de copas, se los juro. Aprovechamos la vueltecita, un coleccionable nada más. Me saludó con la mano, más un jugador amistoso de lujazo, creo que sí. Vamos a saludar al Engendro.
Cámara, mi querido, no me vas a disparar cuando me dé la espalda. Bueno, espero que se os haya olvidado. Si me siguen la like, suscríbanse. Ya nos guachamos en otra aventura de Red Dead Online. Vámonos, coito. Cámara.